Dos, tres, combate. Ay, 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 al ataque con el público. Ahí están los chicos del equipo de zapatos. Tienen que ser los pares completos. Así que mucha atención. 15 pares de zapatos tienen que traer. Se fueron al camerino a ver zapatos. Ah, ¿será que llegan en el tiempo? Mira, ahí tenemos Jordi, ya trajo los dos primeros pares acá de zapatos. Acá hay cuatro para los azules. Fabiana también trajo otros pares de zapatos. Y los chicos, mira qué. Ojo, no zapatillas, tiene que ser zapato, no botas. Vamos, 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 vamos. Pares de zapatos. Hoy, hasta un niño dejaron sin zapato. Vamos. Bueno, me parece que la producción había dicho que no botas. Y lo dije también, chicos, así que cuidado. Vamos a ver, el equipo naranja tiene bastantes pares de zapatos dentro de su círculo. Así que podría ser que ya estén listos, pero no, vean los azules. Mira, y ponen más zapatitos. Naranjito los está ordenando, colaboración de todos. El tiempo sigue corriendo. Se fue el primer minuto, tienen un minuto más, chicos. Ay, 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 lo veo complicado el equipo azul. Los naranjas tienen bastantes pares. Por acá viene su DT Montiel con muchos más. Dos pares de zapatos, no zapatillas, no sandalias, no botas, no tacos. Mucho ojo, chicos, ahí traen hasta envueltos los zapatos. El tiempo sigue corriendo, 1:25 cuando el reloj marca 21:05. Y es que Yuribel se metió hasta la bodega. Ojalá que así como se los trajeron también sepan devolverlos, ¿no? Yuribel Cornejo se metió a la bodega del Club de la Mañana. Los chicos han usado todos los recursos que tiene el canal. Muy bien, vamos a ver si lograron completar los 15 pares. Ojo, mañana ya llamó Sarita, que donde no encuentre sus zapatos viene combate y la arrastra Yuribel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Y uno más. ¡Páreme la mano! ¡Nadie puede tocar nada! ¡Hands off! ¡Vamos! ¡Manos afuera, por favor! ¡Eso no vale! Esos que trajeron al último, no, chicos. Sáquilo. ¡Hasta mis zapatos volan! ¡Ya no toquen, chicos! ¡No pueden tocar nada! ¡Métese de ahí! Si tocan, se eliminan. Oye, hasta mis zapatos están por ahí. Ayúdeme, por favor, Yuribet Cornejo, por favor. Primer par de zapatos, vamos a irlo sacando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pares de zapatos. Y fue cumplida. ¡Tienen el segundo, chicos! ¡Muy bien! Chicos, azules tienen su segundo. Vamos a ver si los naranjas también lograron completarlos. Yo les recomiendo que empiecen por los zapatos que estaban permitidos, ¿ok? Vamos, Fercho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uy, estoy dejando sin zapato todo el canal. 12, 13, 14, 15, hay para regalar zapatos, Dios mío. Muy bien, chicos, tienes tu minuto. Ahora que el público venga a recoger su zapato. Oh. Ojo, tienen que dejar todo en su lugar. Cuidado con los zapatos del Club de la Mañana, especialmente Yuribel Cornejo. Chicos, a devolver, por favor. Y ahí los teníamos corriendo en búsqueda de cada uno de estos par de zapatos. Hicieron muy buen trabajo. ¡Qué locura! Sacando zapatos por aquí, o mejor dicho, saqueando zapatos hasta de las bodegas de las otras divisiones del canal. Mira, mira cómo están barriendo los naranjas los zapatos, ahí está. ¡Qué lindo! ¿Cómo trabajan en equipo los naranjas? Sí, no me gusta. Miren el tufi cogedor. Lo usan de trapeador últimamente, Fernando Tufiño. Mira ahí, ordenando cada uno de los zapatos, Fernando Tufiño. Se hace un trampolín sobre ellos. 15 zapatos. La próxima me parece que deberían ser 30. 30 zapatos los que tienen que completar los chicos. Mira, trataron de entrar hasta el switcher, pero habían puesto seguro en todas las puertas. Aquí ya los conocen. Ya los conocen a los chicos. Así que muy buen trabajo. Tienen un segundo más cada uno de los equipos. Señor La Voz, quiero saber cuántos segundos.
segundos han acumulado hasta esta, la séptima prueba cumplida. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 segundos. 5 bastante bien, 5 de 7 pruebas, pero prepárense porque esto está a mitad de camino. Son 14 pruebas las que tienen que completar los chicos y la siguiente dice así. Atención. A como de lugar, los dos equipos deben traer $1. Pero ojo, tendrá que ser solo en monedas de un centavo. Ay, ay, ay. Todo esto tendrá que ser realizado en un solo minuto. A como de lugar, los dos equipos deben traer $1, pero en monedas de un centavo. En un minuto, para lograrlo a como de lugar, arrancamos a la cuenta de... ¡Epa! ¡Uno! ¡Dos! Chicos, regresen a su lugar. Devuelva los centavos. ¡Tres! ¡Combate! Ahí están los chicos, se van rápidamente a buscar esos centavitos. Tienen que completar monedas de un centavo, $1. $1 de centavito en centavito se hace un dolarito y hoy los chicos tendrán que demostrarlo. Así es como están corriendo por los pasillos, entran al switch revolviendo una y otra cosa, el tiempo está corriendo. Nos quedan 40 segundos para cumplir esta batalla de segundos. Así es, los chicos tienen un minuto nada más para completar esta prueba. Por ahí están los naranjas ya contabilizando sus moneditas, mientras que los azules todavía no hay nada. Oigan, por favor, chicos. Devuelvan las monedas de dólar, oiga, que el director de cámara se lo están llevando las monedas, no tiene para el regreso. Vamos, chicos, por favor. ¡Ay, ay, ay! 15 segundos y faltan moneditas para los azules, me parece. 15 segundos, ya queda nada más que 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ya, ahí no manos afuera. Ni un centavo. Chicos. Arriba las manos. Ni un centavo más. Arriba las manos. Lucho Faín. Arriba las manos. Chicos, todo fuera. Todo fuera, por favor. Chicos, arriba las manos, vamos. Arriba. Se van, chicos. Salgan todos del salgan, círculo. Todos salgan del círculo. Sí, chao. Perdón. Voy a contar. Voy a recordar cuando hacía yo cacholito. Jesly, ojo, me están diciendo que la van a descalificar si no sale del círculo. Entonces, esto... dice así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 2, 3, 4, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y ¡lo lograron! ¡Este segundo se lo lleva el equipo azul! Dame para el peaje. Ya, cuidado, devolviendo las moneditas también. Vamos a ver qué tal le fue el equipo naranja. Y dice así, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90.
92, 94, 96, 98, 99 y 100. Ahí está, muy bien, chicos. Tienen un minuto los chicos del equipo naranja a devolver a la persona que les dio. Perdón, el segundo. Me mata. Te pusiste generosa. Muy bien, chicos, ahí los tenemos, están preparando y ya estamos listos para continuar con la siguiente prueba. Además, que ya tengo para el peaje, mira. Yo también, por favor, me guardo. Gracias. Gracias, mi querida Tete Ronquillo, por estar jugando aquí. ¿Están listos, chicos? Recojan todos esos centavitos. Y ahí los teníamos corriendo. ¡Qué maravilla! Estos chicos traen harto centavo, ¿ah? Harto centavo. Han sido de los típicos que le dicen... Pero tú les dices, préstame 10 centavos. Nada, no tienen. O les hice una donación y te dan de a centavo. Es la típica. Por eso tienes harto centavo, para dar donación de a centavo. Ajá, toditos rompieron el chanchito y otros están completos con el chanchito encima. Ahí los tenemos, algunos como corrían de un lado para el otro. Yuribet Cornejo fue a buscar su billetera, pero encontró solo billetes, pero de monopolio. Estaba chira, no había ni un centavo. Muy bien, ahí estaban los chicos tratando de recoger 100 centavitos cada uno. Milagrosamente, los chicos lograron hacerlo y ahí estaba. Un excelente trabajo por parte de los azules y los naranjas. Ambos equipos se llevaron su segundo. Increíble, Mitch. 8 pruebas realizadas y 6 segundos para cada uno de los equipos. Que hasta cierto punto es también bueno porque anula, ¿no?, esa ventaja que sacarían en la final el uno del otro. Pero, ¿estamos listos para la novena prueba? Novena prueba que podría ser un segundo más para cada equipo. Mucha atención. A como dé lugar, los dos equipos deben traer a una persona pelirroja. A ver. Sin tocar el piso. ¿Ok? Tienen 20 segundos para completar esta acción. Nuevamente, para que quede claro. A como dé lugar, los dos equipos deben traer a una persona pelirroja sin tocar el piso, con mucho cuidado, sin estropearla. Tienen 20 segundos para completarlo a la cuenta de... 1, 2, 3, ¡combate! Batalla de segundos. Desde aquí escucho a Mirela. A Mirela, digo, a Mirella. No, no, oye, a ver, no me vas a estar estropeando. Cuidado conmigo. Mira, la agarraron y a Shirley. Chicos, no la pueden arrastrar. Sin tocar el piso. Ahí vienen las dos pelirrojas. Mira, tremenda pelirroja que nos están trayendo. 20. ¡Ay, ay, ay! ¡No llegaron! Vamos a ver lo que dice el señor Labo, porque que parece que nadie llegó. Ninguno de los equipos. Y Mireya se planchó el pelo. Oye, por mira, gusto. La regia, Mireya Quinto. Uy, estoy regia. A ver, amigos. Yo vamos a ver. Regia. La repetición. Dice Mireya Quinto que su pelirrojo es natural. Así no es. Sé otras. Vamos a ver. Por favor, en cámara lenta, señor Labo. ¿Llegaron o no llegaron los chicos dentro de los 20 segundos? Los naranjas llegaron 21 segundos. En 21 segundos llegaron los naranjas. Los azules llegaron después. Nadie tiene. Oh. No suma nadie.